Este encuentro se llama Encuentro de Teatro Valle de Colchagua 2020. Tiene ese nombre porque estaba planeado hacer un encuentro de teatro con estudiantes de San Fernando y colegios cercanos para poder conocernos y poder compartir las diferentes experiencias artísticas que estábamos viviendo. Este año lo estamos haciendo en el 2021, adecuándonos a los protocolos sanitarios, adecuándonos al contexto y a la realidad que se ha significado hacer teatro en este contexto pandémico, que sin duda ha sido muy difícil para todos. Pero nace esta oportunidad de poder traer a una compañía de Santiago, como es la compañía Teatro Trío Banda, que es una compañía que ya tiene bastante recorrido y que es un orgullo para nosotros poder contarla con ellas, con su nuevo estreno, Magalaes. Esto se está realizando el día miércoles 24 de noviembre y es una actividad a la que está invitada toda la comunidad educativa, los estudiantes que van a estar participando del encuentro. De aquellas tierras exóticas, perlas traeré para adornar tu piel, aromas exóticos que te harán enloquecer y riquezas que pondré a tus pies. ¡Leven anclas! Equivocado está, no existe un paso al otro mar. A España debemos regresar. Después mi vida y ver el escenario, verlos a ellos, es como un ejemplo a lo que quiero aspirar. Yo quedé muy satisfecho, me pareció una combinación increíble, la música, ¿cierto? El teatro,
todos juntos, musicalizar incluso hasta los movimientos, me parecía alucinante. Así que yo feliz, feliz, feliz de poder haber asistido acá. Se agradece como de nuevamente a la compañía y al Colegio Valle Colchagua. Día jueves 25 vamos a estar realizando cápsulas pedagógicas con distintos docentes, con distintos actores que se dedican a realizar el oficio teatral, pero a veces muy distinto de cómo pensamos que es realmente el oficio teatral. Vamos a contar con un locutor de teatro, vamos a contar con un actor que vive parte importante de su vida a partir del casting y también con un dramaturgo que se dedica a la escritura y al desarrollo creativo de nuevos proyectos y nuevas poéticas teatrales. Los jóvenes, los estudiantes, las estudiantes van a poder vivir una experiencia con estos profesionales de las artes escénicas. El mundo del teatro tiene la magia necesaria para desarrollar elementos de todas las áreas de la persona. Por lo tanto, considero que este tipo de actividades deben siempre existir, no solo a nivel de encuentro de teatro de estudiantes, sino también estar muy presente en la sala de clases. Desde el pre-kinder ya debería estar siempre presente ahí para que los estudiantes sean parte de este mundo que a través del juego nos permite desarrollarnos como personas. ¿Has visto alguna vez cómo nace una leyenda? Vive distinto por la tranquilidad que da su microbarrio. La voz de Cáceres. Víspera de Navidad. Estaba Ian, un escritor solitario, encerrado en sus ideas y los mil mundos que solía crear y en los que se perdía constantemente. Ok, entonces, un pack para usted. Que sean dos. Quiero dos packs. ¿Pero qué parte no entiende, Susana? No, fue máquina. Tanto los tres profes, como que de cada uno rescate algo. Y ojalá hubiera más espacio así en el colegio, porque uno aprende bastante. Que venga gente más experimentada, hasta algunos tipos enseñarte, sirve caleta. A mí me gusta, me encanta demasiado escribir. Y igual tenía unas dudas sobre mi escritura y todo. Y aquí Benjamín, dramaturgo, me ayudó, me dio unos tips que me sirvieron bastante. Ya tuvo un elemento fundamental en el desarrollo de los estudiantes. De hecho, debería potenciarse y trabajarse mucho más, porque permite que ellos desarrollen otras áreas. La expresión oral, la expresión, en este caso, física, corporal, fundamental después en muchas áreas en las que ellos se van a desarrollar. Por otro lado, también les permite desarrollar esa inteligencia emocional, esa inteligencia del alma, aprender a trabajar con otros, aprender a crear. El Festival de Teatro es poder dar cuenta de cómo ellos han podido trabajar este año 2021, a pesar de la pandemia, a pesar de no poder tener una presencialidad absoluta, el arte escénico. Vamos a estar compartiendo con distintas compañías, con distintos colegios de la comuna, los cuales van a ser presentados y van a poder compartir su propio quehacer teatral con otros colegios y otros contextos. Todavía no me acostumbro.
además no te podría decir que atraparos a un oso, ¿cómo es eso? Pero la Javiera me dijo, y es mi amiga. Ya, levante la mano, ¿quién tiene un amigo imaginario? Sin miedo. El teatro es un elemento fundamental en el desarrollo de los estudiantes. De hecho, debería potenciarse y trabajarse mucho más, porque permite que ellos desarrollen otras áreas, la expresión oral, la expresión, en este caso, física, corporal, fundamental después en muchas áreas en las que ellos se van a desarrollar. Por otro lado, también les permite desarrollar esa inteligencia emocional, esa inteligencia del alma, aprender a trabajar con otros, aprender a crear. Noté que mi camino no parecía ir a ninguna parte, algo que gracias a mi estado de pánico no pude notar antes. Entonces, como si algo involuntario se tratase, empecé a correr. Cabe destacar que esta acción no pareció afectar a mi perseguidor, este parecía seguir al mismo ritmo y la misma distancia que había mantenido hasta el momento. Sentí que por más que corriera era inútil, lo que me perseguía no demoró en hacerlo notar. De cualquier manera, no me detendría. Al darse cuenta de esto, lo que me atormentaba se abalanzó contra mí. Lo siguiente no lo podría relatar con claridad. Es como si un pedazo de mi memoria se hubiese perdido y se negó a ser encontrado. Los recuerdos que me quedan eran de yo siendo ayudada por una chica que pasaba por allí. No sabía dónde me encontraba y parecía ser totalmente diferente al lugar en donde mi encuentro con aquello sucedió. La joven que me ayudó parecía desconcertada, me hacía tantas preguntas que no era capaz de responder. Era amable, demasiado para mi gusto, pero yo tenía demasiadas cosas en mi cabeza como para preocuparme de eso en ese momento. Es una experiencia grata con recursos, que es bueno que exista el recurso para poder invertir en crear una sala de teatro, en tener iluminación, en tener un buen audio, porque habitualmente el mundo del teatro escolar se desarrolla con muy pocos recursos. También el haber contado con otros profesionales, actores que trabajaran con ellos y les entregaran una nueva perspectiva, es fundamental. Para nosotros también el ver que se hayan integrado estudiantes de otros colegios es una experiencia hermosa que permite crear lazos a través del mundo del teatro. Ya son las personales, pero no tan íntimas, te pasaste. Son cosas que me duelen. Vamos, ¿y cuándo estamos, Poli? No quiero jugar más. Ya, igual no te pongas intento, si sabes cómo soy ese parcito nomás. ¿Para qué tenías que sacar esto? Pero si algo tuyo, ¿no? Sí, pues sí, la verdad. ¿Pero acaso ustedes, parcito, no entienden que a él le duele? Duele, pero igual le gusta. Vaya a seguir. Que vaya a parar. Hermano, vengo teniendo corto bravo. Mira, tú no tocó algo fuerte. Yo aún así lo aceptaron, andaba llorando como vos. Yo no tuve mami ya. Así que no sé cómo cresta se va a hacer. Mi voz no es tan linda como dicen, pero es la voz de tu mami. Una con cuna amarilla. No siempre va a ser el pendejo del cenami, que no harán con miedo y lástima, no. Nunca con respeto. No, si fuera inteligente podría ir a escalar, pero para eso necesitaría astucia o un buen cuerpo para conquistar a alguien importante. ¿Y escalar para qué? Si arriba viven la misma mierda que abajo. La misma no. La plata no te compra cariño, no te compra pasión, no te compra felicidad, no te compra una familia. Plata no pago tu fianza, ¿sí? Porque la plata no compra justicia. Sí, sí, sí lo hace. ¿Cuándo me marqué en miedo a pagarlo? La asistente social dice que hay un matrimonio que está interesado en mi gusanita. Vivimos en el bosque mientras el lobo no está, lobo está. Colgó el teléfono, pase a la carpeta de expedientes y sacó una. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está, lobo está. Se puso la chaqueta, se acercó al perchero y sacó su cartera. Una chanchita desobediente, sin permiso de una autoridad, se agarró de las manos y se fue a pasear. Ella quiere ser madre, pero
¿Quién dice si lo va a tirar? Sigan y también infórmense, lean, profundicen en aquello que les hace resonar más. Y ya están listos, ya empezaron, así que denle para adelante nomás. Que el teatro y la sensibilidad y el arte y esas cosas no solamente están en los espectáculos o en los eventos como este, sino que están en la vida cotidiana, como uno puede practicar todo lo que ocurre en el escenario, puede ocurrir en tu vida. Luchen por sus sueños. A veces puede ser difícil querer estudiar teatro si lo están pensando o algo relacionado con las artes, y estos espacios que se dan son únicos, hay que aprovecharlos al máximo.